Vinimos hasta el Sanatorio Allende, aquí en Nueva Córdoba, porque la vacuna vegetal es, por supuesto, la que genera en la provincia mucha expectativa respecto a la posibilidad de seguir vacunando, seguir ampliando la población vacunada en Córdoba Capital y en la provincia. Y, por supuesto, esto puede hacerse extensivo al país. Y se lleva realizando un estudio ya en fase 3, con más de 600 voluntarios que han recibido todos al menos la primera dosis. Le voy a preguntar al doctor Riera respecto a esta vacuna en particular. ¿Cómo van atravesando esta fase? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar les tengo que decir que estamos esperanzados y contentos por la participación de la gente y que tenemos la noticia de decirles que seguimos trabajando, que seguimos incorporando voluntarios y que los resultados que estamos viendo, que si bien no son los finales, son resultados que observamos durante el seguimiento estrecho que le hacemos a los participantes de seguridad de una vacuna muy bien tolerada, con pocos eventos adversos, y eso nos esperanza más, además de lo que sabemos de que esta vacuna tiene gran capacidad de producir anticuerpos, incluso más que la misma enfermedad. Entonces, eso nos pone contentos y seguimos trabajando para ver si podemos ofrecerle al país y al mundo una nueva vacuna con una nueva plataforma que va a permitir que otra de las ventajas es que se fabrica rápidamente, ya que es generada en plantas y no tiene tantas cuestiones en cuanto a la conservación, se conserva simplemente en la heladera. Entonces eso va a permitir llegada a más gente una vez que esté aprobada. ¿Esta vacuna son dos dosis? Las vacunas estas son dos dosis, es la primera dosis del tiempo cero y el día 21. El estudio es para gente, personas entre 18 y 59 años que no tengan vacunas y que no se hayan enfermado de COVID. ¿Han notado reacciones adversas tras la colocación de la primera dosis o la segunda? No. Primero, no hemos tenido reacciones anafilácticas, que son las reacciones adversas más severas. Hemos tenido algunas reacciones leves, sobre todo dolor del brazo, que es lo esperado con esta vacuna, porque GlaxoSmithKline pone el adyuvante, que es el material que hace que la vacuna quede en el brazo y que permita que forme mucho anticuerpo, y algunas reacciones como el común de las otras vacunas. O sea, que a corto plazo, en estas mes que llevamos incorporando voluntarios a los que le agradecemos, no hemos visto reacciones adversas graves y bueno, tenemos un seguimiento estricto de estas personas. Los saludo, doctor Vergallo, para conocer si necesitan más voluntarios y cómo es la modalidad de inscripción. Bueno, el tema es el siguiente: nosotros cuanto más voluntarios se necesiten, porque para la fase 3 siempre se necesitan aproximadamente en la parte mundial más de 20.000, 30.000 voluntarios que se hagan en el estudio, porque eso hace que la fase 3 sea validada. Entonces es muy importante, en este momento la Argentina, de los países que están estudiando, porque aquí se hacen 5 lugares, incluido Buenos Aires, que tiene la que hizo en el Hospital Militar, que también estudió de Pfizer, y tenemos muchos voluntarios, es el país que mayor cantidad de voluntarios tiene. Por eso se nos ha dado más vacunas, tenemos más posibilidades y por eso seguimos con la captación de voluntarios y esperamos que, como dijo el doctor Riera, con todas estas esperanzadoras reacciones, o sea, que no tienen reacciones, y por los estudios fase 2 que muestran una alto componente de alta respuesta de anticuerpos, va a ser una muy, muy buena opción de vacunas. Claro. Le pregunto al doctor Riera si hay posibilidad de, digamos, combinar esta vacuna con las ya aplicadas o con otras. Eso no se sabe, por eso estos son todos pasos que uno está dando. Fase 1, fase 2, fase 3, y una vez que esté ahí se harán los estudios de combinaciones. En este momento eso es no se sabe. Creo que en algún momento vamos a poder combinar las vacunas, creo que una buena salida que tiene el mundo ante la falta de vacunas, pero como todo, hay que estudiarlo bien, y para eso es clave la investigación clínica, que es lo que estamos haciendo en el sanatorio. Sí, ustedes tienen que, nosotros y todos tenemos que tener presente que la
todas las vacunas que se están usando contra el coronavirus, ninguna es virus atenuado, ninguna es virus vivo. Entonces es muy factible que podamos utilizar o intercambiar distintas calidades de vacuna. La única que está en este momento, que se ha hecho una experiencia, que fue en España, cuando se prohibió la vacuna de AstraZeneca, se le inyectó a los pacientes eso, que era como segunda dosis, la de Pfizer, y demostró una muy buena respuesta de anticuerpos. Y ahora, el sábado pasado, se anunció que en uno de los países de la Unión Soviética, ex Unión Soviética, se hizo como segunda dosis una de AstraZeneca en pacientes que habían recibido de Sputnik. Y también, según la información, que esto es información de Gamaleya, eso no mostraron efectos colaterales. Es decir, y acá en Buenos Aires, aparentemente, a fin de mes vamos a tener el conocimiento de la asociación o el uso de vacunas que están en el país. O sea, primera dosis de Sputnik, segunda dosis Sinopharm o de AstraZeneca. Yo creo que eso para nosotros es muy importante para el país, porque es muy importante que todo el mundo tenga, ante esta nueva cepa de la variante Delta, la dosis completa de vacuna, es decir, las dos dosis y una buena cantidad de anticuerpos, y así la enfermedad que venga va a ser una patología no con alta mortalidad y tampoco va a haber una disminución de la cantidad de internados que hemos visto en los últimos tiempos. Gracias, doctor. Gracias, Riera. Gracias. Chao. Hasta luego. Siguen así ustedes, Lagarto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Buena noticia. Un poco lo que complementa esto con información más sólida que la que comentábamos nosotros, este proceso que se lleva en Córdoba de la vacuna vegetal, que ojalá funcione muy bien.